Una de las cosas del virus es la adaptación. Si muta rápido, los antibióticos no pueden identificarlo y las medicinas no pueden matarlo. En las muestras que trajiste del depósito de trenes, se puede apreciar el grado de deriva genética en el dinero mortal. Esto solo va a dificultar más el desarrollo de una vacuna. Muestras del patógeno original del dinero mortal, las que obtuvimos del dinero que se usó como vector de transmisión. Veamos más de cerca el genoma básico del virus. Lo que encontré fueron pruebas de que el virus ha sido fabricado. Contiene material genético de 6 patógenos distintos, unidos al de la viruela para convertirse en una eficiente máquina de matar.